Múltiples retos debió afrontar durante el pasado año este colectivo, luego de que implementara acciones dirigidas al control de la COVID-19 en estrecho vínculo con la red asistencial de la provincia. En otras dinámicas del trabajo que compete al gremio, sobresalen resultados en el manejo de las enfermedades no transmisibles. Es un año donde se ha disminuido la mortalidad prematura. Se disminuye la mortalidad general, pero además se disminuye la mortalidad prematura en un 32%. Es un reto importante por todas las causas. Pero sobre todo hay que señalar que se disminuye por las enfermedades del corazón, se disminuye por diabetes mellitus, y se disminuye por las otras crónicas respiratorias, que son tres elementos fundamentales que nos hablan de calidad de vida en una población. Ciencia e innovación implementados con mayor rigor durante 2022 en el quehacer cotidiano de estas áreas claves ha propiciado recuperar a más de un 80% indicadores como el de la tecnología Suma. También ha sido efectivo el control sanitario internacional y el desarrollo de programas como el de las ITS, VIH-Sida y hepatitis virales. De igual manera, la incidencia del dengue en el territorio requirió una fuerte ofensiva para el control vectorial. Fue un año que, a pesar que arrancamos con dificultades en completamiento de la plantilla en muchos territorios, como fue el caso del municipio de Cruces, como es el caso de Sinfuegos del Área 7, como es el caso de Cumanayagua, nosotros logramos cerrar el año con una estabilidad que en la fuerza de operarios de control de vector en todas sus categorías. Nosotros, con el diseño de estrategias oportunas y certeras, logramos también cortar la transmisión de dengue que tuvo la provincia en tiempos récord. En una etapa diferente, el Laboratorio de Biología Molecular centró sus estrategias hacia una mayor capacitación del colectivo. Estamos haciendo una superación profesional a los licenciados en bioanálisis clínico sobre la biología molecular, pero específicamente sobre la técnica de PCR, que es tan importante en estos momentos y hoy es una de las que más se aplica en el mundo para el diagnóstico molecular, no solo de enfermedades infecciosas, sino de otro tipo de enfermedades. Y dentro del centro volvió a esta aula la presencialidad de quienes se preparan en este campo de las ciencias médicas. Hubo más intercambio con los profesores, es decir, hubo una mejor preparación y entendimiento de lo que es la materia de higiene y epidemiología en sentido general. Se nos graduaron 5 especialistas durante el año y nos mantenemos con 4 residentes. El Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología suma a sus más recientes logros es ser reconocido como colectivo moral. Ahora lo vemos con la COVID, que jugaron un papel fundamental en el control de los contactos, en el control, en el seguimiento a los pacientes, en los pesquisajes, en el trabajo de vacunación, que jugaron un papel muy importante. Un compromiso eterno con el pueblo para preservar desde sus desempeños la salud y la vida de los cienfuegueros. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.